En lo alto de la cordillera del Himalaya se encuentra el Tíbet. Un lugar en el que la tierra se junta con el cielo y donde el tiempo parece haberse detenido. Una tierra rodeada de misterio. Una tierra con un dios, con un benefactor. Una tierra que parecía de cuento de hadas, desconocida e inalterada por la civilización moderna. En medio de este aislamiento nació una gran cultura y evolucionó una gran religión. El hombre se acercó más a su Dios. Aquí, hace siglos, el Buda vivo, llamado el Bodhisattva, vino para salvar a su pueblo, como Dalai Lama. Dalai Lama, el nacimiento de un Dios. Hace 1300 años, el Tíbet alcanzó un gran poderío militar. Su gran imperio se extendía desde China hasta la India, a lo largo de la antigua ruta de la seda. Irónicamente, fue durante esta época de expansión militar cuando el budismo llegó por primera vez al Tíbet. Los grandes sabios de la India lo trajeron a través de las montañas, hasta la corte real. Al principio, esta visión no violenta de la vida encontró mucha resistencia. El pueblo estaba contento con sus dioses espirituales, y el budismo, una religión que no promovía a ningún dios, fue menospreciado y muy poco comprendido. En el Tíbet imperaba un sistema de servidumbre. Unos cuantos aristócratas eran los propietarios de la tierra y de los campesinos que la trabajaban. La propia naturaleza del sistema anulaba cualquier posible ambición. Si habías nacido aristócrata, eras afortunado. Y si no, la estructura social impedía que prosperases. Pero la llegada del budismo trajo consigo una nueva esperanza. El budismo predicaba la igualdad. Los tibetanos comenzaron a acudir en masa a los monasterios, donde la jerarquía se basaba en los méritos personales. Incluso un pobre labrador podía llegar a convertirse en el líder de un gran monasterio. Era una nueva experiencia, una revolución pacífica contra un sistema antiguo y decadente. El poder político pasó a estar en manos de la gente común. Pero a medida que el budismo calaba en el Tíbet, se fue volviendo más complicado. Cada distrito pasó a tener su propia interpretación de la religión. En cada parte de la nación gobernaba una secta budista diferente.
Cada una de ellas tenía su propia estructura clerical, creencias propias y complicados rituales. Lucharon con ello durante 500 años, 1000 años. Y se puede decir que no se convirtieron en budistas hasta los 500 años, si definimos el budismo como el momento en que comenzó a imperar el pacifismo y la paz pasó a tener más importancia que la guerra. Empezaron a tener más respeto por los seres vivos, a buscar una iluminación trascendental en lugar de la prosperidad terrenal o la riqueza, las victorias, etc. Eso sucedió a finales del milenio. Y mientras el Tíbet se enfrascaba en la religión y en asuntos políticos menores, el mundo estaba a punto de cambiar. Lejos de allí, en una tierra lejana llamada la Tierra de los Bárbaros, había comenzado una nueva era. Los mongoles eran una raza guerrera diseminada por la fría y desértica estepa que separa Rusia y China. Esas tribus nómadas estaban siempre en guerra, una contra las otras. Sus espadas eran su dios y el sometimiento su religión. En este entorno inestable nació un hombre cuyo nombre quedaría grabado para siempre en la historia de los mongoles y que sería venerado como patriarca de la tiranía. Una a una, todas las tribus de Mongolia cayeron bajo su dominio, y el mundo lo conoció con el nombre de Genghis Khan. Las tribus nómadas adoraban a su líder. Por fin tenían una motivación, un objetivo, una bandera a la que considerar suya. Esas tribus se convirtieron en una nación. Esas espadas se convirtieron en una máquina imparable. Al llegar el siglo XIII, los mongoles se habían expandido en todas direcciones, llevando consigo cólera y destrucción. Ningún ejército era capaz de detenerlos, ni ningún fuerte era lo suficientemente resistente como para resistir su avance. Pero llegó un momento en que el ejército mongol comenzó a cansarse. La guerra había dejado de parecerles emocionante y los encantos de la civilización los atraían. Quisieron ser reyes en lugar de soldados y construir dinastías, aprobar decretos, erigir monumentos. Así los mongoles decidieron desprenderse de su pasado bárbaro y convertirse en una nueva civilización. Muy cerca de ellos estaba China, con su antigua historia y su rico patrimonio cultural. Controlar a la China equivalía a controlar el mundo civilizado. Y por eso Kublai Khan, nieto de Genghis Khan y heredero de su vasto imperio, trasladó la capital a China y se proclamó a sí mismo emperador. Kublai Khan se dio cuenta de que si quería controlar la China y a su numerosísima población, no podría limitarse a utilizar la espada. Lo que necesitaba era algo que los chinos ya habían experimentado. Una filosofía más que una religión. No muy lejos de allí, en una meseta a gran altura en las montañas, estaba el Tíbet budista. Allí, tras 500 años de lucha, el budismo se había convertido en una forma de arte. Kublai Khan tenía la respuesta.
Esto era una cultura, un rival perfecto para el confucianismo. El budismo tibetano tenía que reemplazar al confucianismo en los tribunales chinos, y el hombre más indicado para llevar a cabo esta titánica tarea era un sabio monje tibetano llamado Phagpa. Phagpa pertenecía a la secta Sakya del budismo tibetano, famosa por su piedad y su sabiduría. En 1253, por orden del Gran Khan, Phagpa llegó a China, a la corte de Kublai Khan. El sabio monje permaneció 20 largos años en la corte de Kublai Khan. Phagpa ejerció una influencia muy civilizadora sobre Kublai Khan. Por ejemplo, lo convenció para que detuviese las matanzas de chinos que Kublai Khan solía provocar. Cuando le molestaba que hubiera demasiados chinos en alguna zona, enviaba al ejército y cogía a unas 1000 personas y las tiraba a un río, a un lago o algo así. Al principio los mongoles eran muy salvajes, pero Phagpa les enseñó el budismo y consiguió que Kublai fuera más religioso y acabase con todo eso. Antes que nada, hay que decir que Kublai Khan fue el gran constructor del imperio. Quería gobernar ese imperio universal, utilizando el budismo como una herramienta poderosa. Y así, un simple monje budista se convirtió en el primer monje rey en gobernar el Tíbet unificado. La secta Sakya, a la que pertenecía, se convirtió en la secta más poderosa del Tíbet. Era una alianza perfecta. El Khan consiguió una cultura con la que podía controlar la China. Y a cambio, el monje contaba con el apoyo del poderoso ejército mongol de Kublai. A partir de ese día, generaciones de monjes Sakya gobernaron el Tíbet bajo la protección de los descendientes de Kublai. Pero esa era de paz y armonía llegó a su fin. En el siglo XIV, en China hubo levantamientos y se instauró el caos. Los mongoles fueron destronados y se vieron obligados a abandonar el país. La caída del Imperio Mongol sacudió los cimientos del Tíbet. La secta Sakya no fue capaz de conservar el poder. La situación política se volvió caótica. Los dirigentes de los monasterios y los pequeños caudillos se enfrentaron por el trono del Tíbet. Y mientras el país se desmoronaba, muy lejos, en las desoladas montañas del occidente del Tíbet, la vida seguía su curso habitual. Esas gentes tenían una fe y unas creencias simples, algunas de ellas reflejo de su origen animista. Los
Los nómadas creían que los desastres siempre precedían a la llegada de un ser divino. La noche en que nació Gedung Drupa, unos bandoleros atacaron el campamento de su familia. La madre, desesperada, dejó a su bebé recién nacido en un corral para el ganado y huyó con el resto de la familia. A la mañana siguiente encontraron al bebé, ileso. Para esas gentes sencillas, fue una señal celestial. El niño creció y se convirtió en monje, y con su túnica marrón y su cabeza afeitada llena de ideas radicales, abandonó la vida sencilla de los nómadas y se dispuso a cautivar a los habitantes de la capital, Lhasa. Lhasa se consideraba la ciudad más sagrada del Tíbet. Además, era el centro de la vida política. Allí, la corrupción estaba a la orden del día. La decadencia se había infiltrado hasta los más altos niveles de la jerarquía budista. Algunos monjes y sacerdotes practicaban las formas más radicales del budismo. Algunas de ellas incluían ritos y rituales basados en el sexo tántrico. Pero esas prácticas iban en contra de los principios de las enseñanzas del Buda. Buda creía en el celibato. Un tranquilo y erudito monje llamado Tsongkhapa encontró la respuesta a ese complejo dilema. Ideó un método para practicar el tantra por medio de la meditación y la visualización. Tsongkhapa atrajo a muchos seguidores y el monje nómada Gedung Drupa quiso convertirse en su discípulo. Se trataba de un grupo de monjes radicales que seguían los códigos morales más estrictos. Fundaron una nueva secta, la Gelugpa, o modelo de virtud. Para distinguirse, los Gelugpa llevaban sombreros amarillos, mientras que las escuelas budistas tradicionales llevaban sombreros rojos. Gedung Drupa estaba al frente de todo y era un gran viajero que expandía sus enseñanzas a lo largo y ancho del Tíbet. Pero a medida que Gedung Drupa se iba acercando a su final, se dio cuenta de que ser célibe tenía sus desventajas, como la de no contar con un heredero directo que continuase su obra. Por eso el sabio anciano decidió solucionar la cuestión adoptando un concepto ya existente y plenamente aceptado en el Tíbet. Antes de morir, reunió a sus discípulos y les dijo que no lloraran por él, ya que pronto volvería a estar entre ellos. Iba a reencarnarse. El concepto de la reencarnación solucionó el problema que preocupaba a todos los líderes célibes. Se convirtió en una institución muy útil porque permitía que el líder monástico tuviera una continuidad en la siguiente generación sin casarse ni fundar una dinastía. A los 84 años, Gedung Drupa abandonó su cuerpo mortal. Tal como había profetizado, se reencarnó como Gedung Gyatso, que a su vez se reencarnó en Sonam Gyatso.
El actual Dalai Lama del Tíbet es la reencarnación número 14 de esta línea. Pero en la época de la tercera reencarnación, el Tíbet se vio inmerso en unas duras luchas por el control político. Existían dos bandos enfrentados, la ciudad de Lhasa y la ciudad de Sigatse. Los dirigentes de Sigatse patrocinaban a una antigua secta budista, los sombreros rojos o Karmapa. Los dirigentes de Lhasa apoyaban a la secta más nueva, los Gelupa de sombreros amarillos. Por desgracia, igual que ocurre en la actualidad, la política se mezcló con la religión y la lucha entre las dos ciudades fue considerada una guerra santa. Los sombreros amarillos iban perdiendo. No conseguían resistir el poder militar de sus rivales, de sombreros rojos. 18 monasterios Gelupa fueron obligados a convertirse a los sombreros rojos y murieron muchos monjes. Cuando ya habían perdido la esperanza, el destino intervino. En 1576, Sonam Gyatso, la tercera reencarnación del niño nómada, fue invitado a Mongolia por el poderoso príncipe mongol, Altan Khan. En el siglo XVI, Mongolia se había dividido. Los gloriosos días de Genghis Khan y Kublai Khan habían terminado. Las estepas mongolas volvían a estar cubiertas de sangre mongola. El país necesitaba desesperadamente un líder que reuniese de nuevo a las tribus. Altan Khan, un poderoso caudillo mongol, tenía todo lo necesario para ser un gran líder, salvo una cosa. No era descendiente directo de Kublai Khan. Muy cerca de Altan, los descendientes de Kublai Khan seguían con vida y desafiaban constantemente su liderazgo. Si Altan quería controlar las tribus, necesitaba que lo aceptaran. Así que ideó un plan tan simple y al mismo tiempo tan ingenioso que conseguiría cambiar para siempre el rumbo de la historia. En 1576, Altan invitó a Mongolia a Sonam Gyatso, uno de los líderes de la secta Gelupa de los sombreros amarillos. Sonam era el candidato perfecto para llevar a cabo su plan. Los sombreros amarillos eran una nueva secta budista que tenía poco o ningún contacto con los descendientes de Kublai Khan, por lo que Altan pudo asegurarse su lealtad. Pero lo que era más importante, Sonam Gyatso era un lama reencarnado. Tras 3 meses de viaje, Sonam Gyatso llegó a las llanuras desérticas de Mongolia. Con gran boato y mucha ceremonia, el propio Altan recibió al Gran Lama. A continuación, y de modo que todos sus súbditos lo oyeran, declaró que el lama era la reencarnación de Phagpas, el consejero espiritual de Kublai Khan.
Una vez sus súbditos aceptaron eso, dio su golpe maestro. Altán se proclamó a sí mismo reencarnación del gran Kublai Khan. Quería legitimizar su mandato. Y al identificarse a sí mismo como la reencarnación de Kublai Khan y a su asesor espiritual como la reencarnación del asesor espiritual de Kublai Khan, era eso lo que estaba haciendo desde el punto de vista político y espiritual. Fue extremadamente ingenioso. Altán había recreado la grandiosa época de Kublai Khan. El consejero espiritual había vuelto como Sonam Gyatso y el propio Gran Khan había regresado como Altan Khan. En una grandiosa ceremonia, Altan Khan concedió a Sonam Gyatso el título de Dalai Lama o Océano de Sabiduría. Sonam Gyatso, el tercero de su línea de reencarnados, pasó a ser conocido como el tercer Dalai Lama. El monje nómada Kedun Drupa pasó a la historia como el primer Dalai Lama del Tíbet. En 1596 falleció Sonam Gyatso, el tercer Dalai Lama del Tíbet. Los gorros amarillos lloraron su muerte. Pero sabían que el que su maestro volviera a ellos era solo cuestión de tiempo. Por eso, con renovadas esperanzas, comenzó la búsqueda de su reencarnación. El sistema para la elección del lama reencarnado ha ido evolucionando a lo largo de cientos de años. Es un método en el que los tibetanos confían plenamente. Cuando el Dalai Lama fallece, el pueblo y el gobierno se reúnen para celebrar las distintas ceremonias. Después, el gobierno se encarga de la búsqueda. Se envían investigadores en secreto. Los envían por todo el Tíbet. Los envían en busca de niños que hayan nacido con señales totalmente inusuales. La búsqueda comienza en las orillas del lago Lamoy Latso. El lago, que se encuentra al sudeste de Lhasa, tiene poderes místicos, según descubrió el segundo Dalai Lama. Aquí, grandes monjes Gelupa meditaron durante días, invocando a la gran diosa Paldem Lamo. Entonces, empiezan a aparecer las visiones. Son visiones que los oráculos estatales deben confirmar. Una vez los oráculos han dado su consentimiento, los Gelupa van en busca del niño reencarnado. Buscan niños que hayan nacido con señales especiales. Cuando consiguen quedarse con un número reducido de candidatos, los niños ya tienen 3 o 4 años. Entonces, los someten a un test crucial. A cada niño se le muestran una serie de objetos agrupados de 2 en 2. Un
uno de los objetos de cada pareja ha pertenecido al anterior Dalai Lama y el otro es una copia. El niño tiene que elegir el que ha sido propiedad del Dalai Lama. Después de eliminar a los demás, se elige a un niño especial. Se le hace una prueba muy exhaustiva para comprobar si elige los objetos del Dalai Lama de entre un grupo de duplicados idénticos. Durante la prueba, todos rezan porque tenga éxito. Y también rezan porque no se cometan errores en la elección del Dalai Lama. El proceso tiene que ser muy preciso, ya que el niño elegido pasará a ser la principal autoridad de todo el Tíbet. Cuando murió Sonam Gyatso, el tercer Dalai Lama, los sombreros amarillos no encontraron a su reencarnación en el Tíbet, sino muy lejos, en Mongolia. El niño, que había mostrado signos poco frecuentes al nacer, fue descubierto en la casa real de Altan Khan, y se trataba del propio nieto de Altan Khan. Mientras otros pequeños lamas comenzaban su vida monástica a los 3 o 4 años, en este caso los Gelupa incumplieron las normas y permitieron que se quedara con sus padres. El principito fue el primer y único Dalai Lama no tibetano. Que el Dalai Lama naciera de una familia mongola no era un problema, porque el budismo Gelugpa no tiene nada que ver con la nacionalidad, sino con las creencias espirituales. Y al mismo tiempo, para conservar la protección política de la estirpe Khan, resultaba muy útil que uno de los suyos naciera entre los mongoles. A los 12 años, el cuarto Dalai Lama, nieto de Altan Khan, partió hacia el Tíbet con una escolta armada de 1000 soldados mongoles. El cuarto Dalai Lama recibió una calurosa bienvenida en Lhasa. Pero la presencia de su caballería mongola recordó a los dirigentes locales que los sombreros amarillos contaban con el respaldo de una poderosa tribu mongola. Y fue una advertencia especial para los sombreros rojos de Sigatse. Los líderes de Sigatse esperaban su momento. Fue una época de tensión en la meseta tibetana. ¿Quién daría el primer golpe? Entonces, de repente, el cuarto Dalai Lama falleció en circunstancias misteriosas. En menos de un año, Sigatse arrasó a los sombreros amarillos. Por eso, una vez más, pidieron ayuda a los mongoles. En esta ocasión, a un apasionado jefe, Usri Khan. Para los Gelupas, esta nueva alianza con Usri había sido el último recurso. Mientras los ejércitos de Gusri avanzaban hacia Sigatse, los distritos menores se rindieron sin luchar. Pero al llegar a Sigatse, Gusri se encontró con una empalizada que rodeaba el fuerte y con las mejores tropas listas para pelear. Gusri tomó las colinas colindantes, sitió la ciudad y esperó.
Finalmente, tras un año de lucha, Sigat se cayó. Los Gelupa habían ganado. En 1642, el año tibetano del caballo de agua, Gusri reconoció al quinto Dalai Lama como líder supremo del Tíbet. Pero el quinto Dalai Lama solo controlaba el centro del país. Pretendía conseguir un país fuerte y unido. Así que envió al frente a los ejércitos de Gusri Khan y consiguió tener toda la meseta tibetana bajo control. Pero el título de líder supremo del Tíbet seguía sin ser del todo cierto. El ejército mongol no era suficiente para legitimar ese título en el Tíbet budista. Si quería que entre las sectas hubiera paz y armonía, necesitaba que lo aceptasen. El quinto Dalai Lama, tan buen político como monje, estaba a punto de hacer historia. Trazó su árbol genealógico espiritual y rastreó el linaje del Dalai Lama hasta los emperadores del antiguo Tíbet. Se estaba concediendo a sí mismo un derecho imperial. El problema de los seres reencarnados es que, en muchos aspectos, contradicen las enseñanzas básicas de Buda. El budismo enseña que la vida es un ciclo interminable de nacimiento, muerte y renacimiento. El ciclo de la vida no es nada más que dolor y sufrimiento. Y solo al romper ese ciclo se consigue la iluminación del nirvana. Por eso los tibetanos adoptaron el concepto del bodhisattva. Un bodhisattva es un ser iluminado que ha roto el ciclo de nacimiento, muerte y renacimiento, pero decide regresar para ayudar a los demás seres vivos. Creen que esas personas se preparan para mantener la lucidez tras la muerte y que eligen las circunstancias de su renacimiento basándose en cómo podrán ayudar mejor a sus seres queridos. Y los tibetanos creen que los seres iluminados tienen esa capacidad. El quinto Dalai Lama se proclamó a sí mismo reencarnación de Chenrezig, un ser celestial que era el bodhisattva de la compasión. Ya tenía un derecho divino para gobernar. Imagine cómo sería la política en los Estados Unidos si los políticos demostraran que son la reencarnación de alguien por medio de sus actos virtuosos, su omnisciencia, su clarividencia o su argucia. Una vez consiguieran sus cargos y la gente los aceptara, sería como si hubiera llegado la Nueva Jerusalén, por así decir. Sería una forma de política de lo que podríamos llamar una conciencia del milenio. Una conciencia de que ha llegado una nueva era. La institución del Dalai Lama había trascendido el reino de la gente común. A partir de entonces, el Dalai Lama sería la manifestación terrenal del Buda de la compasión. Pero el quinto Dalai Lama aún no estaba satisfecho. Necesitaba que la gente aceptara su linaje divino, y su siguiente paso sería la gloria definitiva para su ordenación divina. Se trasladó a un antiguo palacio de verano de los primeros emperadores del Tíbet y comenzó a reconstruir y expandir la estructura original. El palacio se encontraba en el punto más alto de Lhasa, porque ningún ser mortal debe estar por encima de su líder divino. Lo llamó el Potala.
En la mitología budista, el Potala es la morada celestial de Chenresi, el bodhisattva de la compasión. El Potala se alzaba sobre las rocas de Lhasa, hacia los cielos. Al verlo, era imposible negar la existencia del Rey Dios, el Dalai Lama. Así comenzó una era de paz y prosperidad. Pero no duró mucho, ya que en China comenzaban a soplar nuevos vientos. Los manchús habían invadido la China. Una vez más, los chinos se encontraron sometidos a un poder extranjero. Los manchús provenían de Manchuria y eran una raza seminómada más cercana a los mongoles que a los chinos, a los que habían conquistado. Igual que los canes mongoles, los emperadores de la dinastía manchú también prestaron atención al Tíbet por su cultura y su religión. El quinto Dalai Lama del Tíbet no tardó en convertirse en guía espiritual y en útil aliado político. Pero cuando esa amistad todavía se estaba forjando, el gran lama murió. Con su muerte, el Tíbet perdió a uno de sus más grandes líderes de todos los tiempos. En 1676 lo sucedió Songyan Gyatso, que se convirtió en el sexto Dalai Lama. El sexto, que fue quizá el más controvertido, pero sin duda el más querido de todos los Dalai Lama, no soportaba las limitaciones de la vida monástica. Me inclino hacia las enseñanzas de mi lama, pero mi corazón escapa en secreto para pensar en mi amada. Disfrazado, se escapaba por la puerta trasera del Potala y pasaba muchas noches de borracheras en las zonas más libertinas de Lhasa. Denunciando esta conducta, un ambicioso caudillo mongol acusó al Dalai Lama de ser una falsa reencarnación. Lo asesinó y puso a uno de sus hombres en su lugar en el Potala. Para los sombreros amarillos había llegado el momento de buscar un nuevo líder. Pidieron ayuda a los emperadores manchú. Tras una sangrienta batalla, el nuevo Dalai Lama fue reemplazado por un niño descubierto cerca de Litán, tal como había profetizado el muy querido sexto Dalai Lama. El Tíbet acabaría por pagar con creces esta alianza con los emperadores de la dinastía manchú. El Tíbet se convirtió en un estado vasallo del gran imperio manchú. Los Dalai Lama, entre el octavo y el decimosegundo, fueron meros peones en manos de la China manchú. Nunca llegaban a la madurez y morían jóvenes, supuestamente envenenados. Entonces, en 1876, nació el decimotercer Dalai Lama. Durante 300 años, los manchús habían sido la gran dinastía de Asia, pero su imperio estaba en decadencia. Hong Kong cayó en manos británicas y Macao en manos portuguesas. Los chinos aprovecharon la ocasión para librarse de los caciques manchú. El Tíbet también quería deshacerse de los últimos vestigios de la dominación manchú. Pero en lugar de eso, se encontró siendo un peón de la gran partida. Gran Bretaña y la Rusia zarista se enfrentaban por conseguir el dominio de Asia.
En lugar de pelear, firmaron un trato. Nadie pidió su opinión al Dalai Lama. Se vio obligado a huir a la India británica, a través de la frontera. Entonces, en 1911, el Imperio Manchú llegó a su fin. El Dalai Lama volvió del exilio como líder de un país libre. Pero el Tíbet estaba a punto de entrar en la etapa más atormentada de su historia. El 14º Dalai Lama fue descubierto en el este del Tíbet, en una familia campesina. Con gran pompa y solemnidad, fue llevado al Potala para ser instruido por los lamas más sabios del país. Su momento llegó demasiado pronto. Con solo 16 años, se vio obligado a tomar las riendas del gobierno tibetano, porque el país estaba en grave peligro. Y los tibetanos creían que en el Dalai Lama, el Buda de la compasión, poseedor del rayo, el queridísimo protector, estaba la última esperanza. La institución del Dalai Lama ha prestado grandes servicios a los tibetanos. Sabemos, por ejemplo, que en la época de la invasión china de 1949, no todo el Tíbet, tal como lo conocemos ahora, estaba controlado por Lhasa. Sin embargo, todo el mundo, todos los habitantes de ese territorio, miraron a Lhasa, miraron al Dalai Lama en busca de orientación y de liderazgo, en busca de identidad. En el este se había hecho realidad la profecía de la amenaza roja. El Partido Comunista de Mao Zedong había llegado al poder en China. La China comunista reivindicaba su derecho sobre el Tíbet basándose en el antiguo Imperio Manchú. Decían que China estaba formada por 5 pueblos multiétnicos: los propios chinos, los mongoles, los manchurios, los tártaros y, por supuesto, los tibetanos. El Partido Comunista de China se sintió obligado a transmitir el idealismo de su mundo socialista a estas 5 razas y a liberarlas de las garras del dominio imperialista extranjero. El 7 de octubre de 1950, las tropas chinas entraron en el este del Tíbet. Los chinos lo llamaron liberación pacífica, los tibetanos, invasión. La pretensión ideológica china de haber liberado el Tíbet es sencillamente un intento de ocultar la verdadera razón por la que fueron al Tíbet. Los chinos no entraron en el Tíbet para liberar a los tibetanos del sistema feudal. Fueron allí para liberar al Tíbet de los tibetanos, es decir, para convertirlo en una parte de China. Los chinos ocuparon fácilmente el país y llevaron consigo un modo de vida totalmente distinto. El presidente Mao decretó que en el mundo socialista la religión no tenía lugar y que la institución del Dalai Lama no tenía sentido. La religión, dijo, es un veneno. Los monasterios fueron saqueados y destruidos. Se quemaron las escrituras. Los monjes fueron castrados y destripados. Los ciudadanos de a pie, brutalmente asesinados.
El decimocuarto Dalai Lama se veía impotente ante el dolor de su pueblo. En 1959, la vida del propio Dalai Lama corría peligro. Una noche, disfrazado de soldado, huyó de Lhasa. En unas semanas, con el ejército chino pisándole los talones, llegó a la India. Tenía 25 años. Ahora el decimocuarto Dalai Lama del Tíbet vive en las estribaciones del Himalaya, en la India. Está acompañado por una gran comunidad tibetana. Muchas de esas personas lo acompañaron cuando se exilió. En el exilio, el Dalai Lama es el testimonio vivo que recuerda al mundo lo que está ocurriendo en su país. Los marginados en el Tíbet son los monjes y las monjas budistas, porque se supone que son los simpatizantes o los seguidores del Dalai Lama, que está exiliado en la India. Los chinos me esposaron las manos y los pies y después se pusieron a pegarme. Me pegaron tanto que al final ya ni siquiera sentía dolor. Después me dieron descargas eléctricas en la boca, en las orejas y también en la espalda y en el pecho. Las autoridades chinas siguen imponiendo su idea del paraíso socialista y los habitantes laicos del Tíbet siguen sufriendo. En concreto, la política de un solo hijo es fuente de gran preocupación para las asociaciones de defensa de los derechos humanos. Amnistía Internacional no se opone a la política de un solo hijo. Pero nuestra preocupación es la aplicación práctica de esa política, por la que las autoridades locales del Partido Comunista obligan a abortar a las mujeres que ya tienen un hijo. Otras tres mujeres tibetanas tuvieron que abortar, aparte de mí. Mataron a sus bebés. Se los quitaron de dentro. Mi bebé ya tenía 8 meses. Se lo llevaron vivo. 3 días después me mandaron a casa. Ni siquiera los niños se libran de la continua persecución política y religiosa. Los niños son detenidos por motivos políticos. Son torturados. E incluso hay informes que hablan de ejecuciones. Niños de solo 11 o 12 años son detenidos por motivos políticos. Pero ni siquiera estos 50 años de tortura y persecución han podido acabar con la fe de los tibetanos en el Dalai Lama, su protector. Como líder del gobierno tibetano en el exilio, algunos quieren que lidere un alzamiento contra los opresores chinos. Para mí está claro. Del Tíbet llegan gritos por la libertad. La nueva generación está pidiendo que se actúe. El gobierno debe responder a esa llamada, a ese grito. Pero con los chinos controlando el Tíbet, el Dalai Lama tiene que hallar un punto medio entre los deseos de su pueblo y la cruda realidad. En cuanto al futuro del Tíbet, no busco la independencia, aunque tenemos un derecho legítimo a pedirla, porque somos una nación, históricamente, geográficamente, lingüísticamente y también racial y culturalmente. Pero yo creo que el mundo está cambiando, que ya ha cambiado mucho. Y hoy en día las fronteras nacionales no son tan importantes. Dos comunidades distintas pueden unirse sin problemas.
Entonces, ¿qué debe hacer un líder exiliado? Como político no reconocido por los gobiernos extranjeros, solo puede presentar su caso con la esperanza de que alguien lo escuche. Ya que no estoy pidiendo la independencia y ni siquiera estoy hablando de eso, a muchos gobiernos les resulta más fácil ayudarnos. Aparte de eso, solo puede lamentarse por el genocidio cultural que sigue en marcha en su país. El legado del niño nómada ha recorrido un largo y tortuoso camino. Desde las pasiones religiosas del Tíbet budista hasta el caos de la Mongolia medieval. Al ir transmitiéndose a lo largo de los siglos, de un gran ser a otro, se ha convertido en la fuerza más poderosa del Tíbet. Es la gran fuerza de la gente y también su mayor debilidad. ¿Sobrevivirá el budismo tibetano al comunismo y a las atrocidades del siglo XX? ¿O se irá apagando poco a poco, como una era olvidada en la historia de la humanidad? Otro fresco en otro muro olvidado. ¿Estamos ante el último Dalai Lama del Tíbet?